Hola, ¿cómo está? Gracias por ver el canal. Sharmila, Artes y Creaciones, siempre a ustedes dándole la bienvenida a este su canal. El día de hoy, miren ustedes, ya lo están observando, estamos presentando un lindo conjunto, sombrero, blusita y un chorcito. Lo hemos trabajado, como ustedes ven, el sombrero en dos colores, color turquesa y celeste bajo. La blusa también la hemos matizado de esa manera, pero más el celeste que resalta y los filos de turquesa. El chor hemos iniciado una fila con color crema y luego todo ya hacia abajo en color turquesa y el filo último con celestito. Una linda combinación. Bueno, estos colores combinables son por lo que me enviaron la foto para realizárselo y el modelito tenía así la combinación en estos tipos de tres colores. Entonces, por ese mismo detalle es que se lo he realizado así, casi similar a la misma forma en los colores matizados que tenían tres colorcitos. Y lo veo muy lindo. Lo veo muy lindo la combinación. Me gustó. Miren ustedes, ahí les muestro para que lo vean más cerca, la blusita, el chorcito y el sombrerito. Juego completo trabajado en un solo tutorial el día de hoy. Bien, reinas lindas, pasamos a ver entonces. Ay, disculpe, ya me olvidaba algo importante también. Siempre me preguntan los hilos, ¿cierto? Yo trabajo siempre con hilos delgados. Yo pienso, reinas lindas, que en el hilo, en la marca del hilo, no tiene que ver nada. Lo importante es que sea hilo suave, ¿cierto? Y se pueda trabajar. Eso es lo importante. Y siempre digo a ustedes, reinas, de acuerdo al hilo, al grosor del hilo, se trabaja el ganchillo. Por eso yo, mire, uso el hilo delgado y uso un ganchillo número 4. Ustedes siempre se los muestro, un 4 milímetros de metal. Y yo siempre a ustedes también les indico, porque siempre me lo preguntan. Yo todas las vestimentas, mayormente, en la mayoría de las vestimentas, siempre empiezo de la cintura hacia arriba y luego cintura hacia abajo, ¿cierto? De ahí, como siempre les digo, de la cintura nace todo. Ustedes, si tienen un hilo más gruesito, trabajarían. Yo, por ejemplo, para el pantalón, como ha sido pantalón corto, chorcito, he trabajado con 23 cadenas más 3 cadenas adicionales. O sea, 24 por todo, 24 puntos. Entonces, si ustedes trabajarían con un hilo más gruesito, no van a trabajarlo con los 24 puntos, ¿cierto? Porque sería muy ancho para la muñeca. Lo trabajarían quizá con 22 puntos. ¿Me dejo entender? Creo que sí, reinita, ¿cierto? Y si trabajarían con un hilo más delgadito, yo trabajo con 24 puntos. Si es más delgadito, no van a trabajar con los 24 porque va a quedar chico, ¿cierto? Trabajarían con 26 puntos. Pero el detalle es que de la cintura, como digo, nace todo. Y lo importante es que yo ya les doy cómo hacerlo, cómo se divide, y ustedes ya lo ven así, poco a poco lo pueden realizar. Por eso les digo, reinas lindas, que en el hilo no lo veo. O sea, para mí no lo veo el hilo, la importancia, ¿sí? Lo importante es que tengan ustedes el paso a paso y consigan el hilo, de preferencia delgados, adecuados, y lo puedan realizar, reinas lindas, ¿sí? Ese es el detalle que les quería decir, porque siempre me lo preguntan y les estoy recalcando. Reinas preciosas, vamos entonces a ver el paso a paso, ¿sí? De este juego completo, chorcito, blusita y sombrero trabajado en un solo tutorial. Vamos a verlo. Bien, vamos a trabajar entonces este juego que ustedes ven, este conjunto, este chorcito con la blusita más su gorrito, ¿sí? Los colores a utilizar son este color turquesa y este color celeste. Miren, esa es la combinación y voy a usar un poco de hilo de color crema. Para estos trabajos que yo siempre hago, siempre les digo a ustedes, me hacen siempre las preguntas, ¿con qué tipo de hilo trabajo? Son hilos delgados, ¿sí? Miren ustedes, siempre trabajo con hilos delgados para trabajar las vestimentas de nuestras muñequitas, ¿sí? Así ve, delgado, ¿sí? De preferencia delgado. ¿Por qué delgado? Porque en el punto de, en el hilo delgado se puede apreciar bien los puntos para nuestra muñequita. Y para estos hilos delgados voy a trabajar con un ganchillo número 4 milímetros. También voy a utilizar
una tijera. Yo siempre recomiendo los hilos delgados. De acuerdo al hilo se trabaja el ganchillo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, trabajaran quizá con un hilo más delgado, trabajarían con un ganchillo más delgado. Pero yo siempre también a ustedes les recomiendo que no, los trabajos que yo hago, siempre trabajo de la cintura, bien de la cintura hacia arriba o bien de la cintura hacia abajo. De ahí nace todo. Entonces, si yo voy a hacer, por decir, con este hilo delgado, yo de la cintura hacia abajo para hacer el short voy a trabajar con 24 puntos. Quizás si ustedes trabajan con un hilo más delgado, no van a usar 24 puntos, quizás usen 26. Por eso, siempre, como yo les digo, midan, ¿sí? Cuando uno va avanzando, va midiendo y de ahí ya nace, ¿sí? Nace todo. Bien, entonces, reinas lindas, vamos a iniciar primeramente con el chor, ¿sí? Con nuestro chorcito. Y para esto estoy sacando un poco de hilo, porque con este color nada más es una fila. Entonces voy a iniciar acá, miren, primeramente con nuestras cadenas. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando un total de 23 cadenas, ¿sí? Este es el chor. Empiezo, como les digo a ustedes, de la cintura hacia abajo. Avanzo entonces así mis 23 cadenitas. Ya miren así acá las 23 cadenas. Y yo acá yo ya tengo la medida de la cintura de mi muñeco. Ustedes así como les digo, midan también. Si ven que les falta, supongamos que trabajan con un hilo más delgado, aumentan el punto. Sí, entonces acá voy a hacer adicionales 3. 1, 2, 3. Y cuento 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Voy a pasar mi ganchillo y voy a hacer un punto vareta. Paso en la siguiente cadena. Trabajo, punto, vareta. Siguiente cadena, punto, vareta. ¿Sí? Bien, reinitas. Esta fila, trabajamos puras varetas. Y miren ustedes, yo acá al realizar tres cadenas adicionales, estoy haciendo un punto, vareta más. Si yo les dije 23 cadenas, trabajo 23 varetas, más mis tres cadenas, que es una vareta, total voy a tener 24 puntos, varetas. Avanzo así mi primera fila. Miren ustedes, ahí está la primera fila. Ahora yo acá voy a unir aquí donde inicié en la tercera cadena. Paso mi ganchillo y uno con un punto deslizado. Ahí. Acá voy a hacer un punto deslizado más y voy a correr mi hilo y voy a cortar porque, como les dije, nada más era una fila con el color crema. Y voy a seguir trabajando con el color turquesa ahora. Acá un punto deslizado y luego inicio. Aquí donde pasamos acá. Y acá hago un punto deslizado. Y luego empiezo. 1, 2, 3. Es una primera vareta. Avanzo una vareta 2, avanzo una vareta 3 y en el siguiente voy a realizar vareta y aumento. Vuelvo a trabajar nuevamente, miren, 1, 2, 3. En el siguiente vareta y su aumento. Miren, ven, bien reinitas, esta es la fila 2 de nuestro chorcito. Lo avanzamos así entonces toda la vuelta, ¿sí? Llegando acá hacemos un punto deslizado y dejamos listo para la fila 3. Terminamos así. Esta es la fila número 2 y luego voy a trabajar fila 3. Realizo 1, 2 y 3 cadenas. Mi primera vareta. Paso al siguiente, una segunda vareta. A partir de ahora ya no voy a hacer aumento, ¿sí? Voy a trabajar parejito la fila, es la fila 3. Voy a trabajar vareta tras vareta, ¿sí? Así, sin aumentar. Y voy a trabajar fila 3, fila 4, fila 5 y fila 6, si es que al medir veo que falta hasta la fila 6, ¿sí? Bien, entonces trabajamos hasta la fila 6, ¿sí? Bien, avanzamos.
Bien, miren, así hemos avanzado como indicamos hasta la fila 6. Este fue el crema 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 filas hemos trabajado para hacer nuestro short. Ahora yo acá, miren ustedes, he puesto un color distinto. He dividido por la mitad, ¿sí? Así también ustedes van a dividir por la mitad. Entonces acá estoy con el punto y voy a iniciar. 1, 2, 3. Esta es mi primera vareta. Voy a trabajar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y acá 15. Uy, se salió el punto, a ver, disculpen, 14 y con este 15. Ahora acá yo voy a unir donde inicié con un punto deslizado. Acá uno. Ahí. Hago un punto deslizado y acá yo voy a cortar, ¿sí? Porque después voy a dar la última vuelta con este color celeste. Entonces acá voy a hacer un punto deslizado y voy a iniciar aquí. Empiezo, punto bajo, siguiente vuelta, siguiente punto, punto bajo. Miren, ven, vamos a trabajar así entonces toda la vuelta con nuestro punto bajo, ¿sí? Miren, de paso los hilos acá se van escondiendo mientras lo vamos tejiendo. ¿Ven? ¿Sí? Miren así. Así terminamos con el punto bajo. Ahora vamos a terminar la filita ya. Ya falta poco. Ahí. Entramos acá. Pasamos acá. Y pasamos acá al centro. Acá. Acá. Seguimos, pasamos acá y luego acá ya cierro. Cierro acá, mírenme, con un punto deslizado. Ahí, corto. ¿Sí? Miren. ¿Ven? Así he trabajado esta piernita izquierda. Me trabajan igual, de la misma forma, la piernita derecha. ¿Sí? Avanzamos. Así ya terminamos, miren la otra pierna que faltaba y acá tienen ustedes una aberturita que queda, ¿cierto? Bien, para esto voy a cortar un pedazo de hilo, ¿sí? Y voy a doblar el chor por la parte de atrás y lo voy a unir de punto a punto. Paso el hilo y acá hago un amarre para que quede unido así. Ahora sí lo volteo y ya, ¿ven? Quedó cerrado. Ahora lo que voy a hacer es para acá, para la cintura, como trabajé con crema, la parte de la cintura del short, igual voy a trabajar para hacer mis cadenitas también con el color crema. Empiezo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y acá corto. Ahora sí. Está listo. Voy a colocar la muñeca y coloco para que quede puesto. Bien, miren, ahí está entonces, así el chorcito, ¿sí? En la parte de atrás, ahí le hemos cruzado, le hemos guardado, como ustedes ven, y ya entonces quedó listo lo que es el chor, ¿sí? Ahora vamos a hacerle su blusita para luego hacerle el gorrito, ¿sí? Entonces ya quedó listo, trabajamos la blusa.
Iniciamos así entonces nuestra blusa y acá estoy con el color celeste, ¿sí? Con el celeste y trabajamos. Esta blusa se va a empezar de la cintura hacia arriba. Iniciamos entonces, acá tengo mi primera cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando un total de 25 cadenas. Avanzamos. Así están ya listas, miren ustedes, las 25 cadenitas y vamos a trabajar aquí adicionales 3 cadenitas, 1, 2, 3. En la cuarta cadena voy a pasar mi ganchillo y voy a trabajar un punto vareta. Siguiente, vareta. Siguiente, vareta. Así en cada cadenita voy a trabajar un punto vareta. Y con las cadenas adicionales que he realizado, también corresponden a una vareta. Total, voy a tener 26 puntos varetas. Avanzamos la fila. Terminamos, miren, la primera fila con nuestros 26 puntos varetas. Voy a trabajar la fila número 2. La fila número 2 se va a trabajar de la misma forma. Puras varetas normales. Eso quiere decir que esta segunda fila va a seguir con los 26 puntos varetas. ¿Sí? Avanzamos así la fila número 2. Hemos trabajado así la fila 2 y como ustedes ven acá he puesto yo hilo de otro color para poder separar. He puesto a mi derecha 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y he colocado el hilo. En la parte del centro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la parte izquierda la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La misma cantidad que el lado derecho. ¿Para qué he separado yo? Porque en esta fila, en la parte del centro, voy a tener que hacer aumentos para así poder formar el bustito de nuestra muñeca. Entonces vamos a iniciar levantando nuestras tres cadenitas, que es la primera vareta. Volteamos el tejido y trabajamos la vareta 2, vareta 3, vareta 4, vareta 5, vareta 6, vareta 7, vareta 8, vareta 9. Y luego de este color, como ustedes ven, vamos a trabajar en aumento. Empezamos el primer punto. Una vareta, un aumento. Punto 2, una vareta, dos aumentos. Ahí están 1 y 2. Punto 3. Una vareta, un aumento. Punto 4, solamente 1. Punto 5, 1. Punto 6, una vareta, un aumento. Punto 7, una vareta, dos aumentos. Punto 8, una vareta, un aumento. Aumento. Ya después ya los hilos con los que hemos colocado para separar ya se sacan porque ya no se van a volver a utilizar. ¿Sí? Ahí. Ya, ahí se sacó. Entonces así los 9 puntos varetas que me quedan lo terminamos y luego subo 3 cadenas, volteo mi tejido y trabajo nuevamente. Ahí está, miren, ya hemos avanzado como indicamos. Ahora nuevamente voy a trabajar la parte de acá del centro donde en la fila 3 hice el aumento. Acá en esta fila 4 voy a hacer disminución. Iniciamos. Aquí hago un punto medio vareta, siguiente punto medio vareta. Y el punto que arrastro lo 1. Siguiente voy a hacer un punto medio vareta, 2 puntos medio varetas y 3 puntos medios varetas más el punto que arrastro, lo 1. Siguiente
medio punto vareta, medio punto vareta, 2, más el punto que arrastro, lo 1. Siguiente, hago un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, medio punto vareta, medio punto vareta, más el punto que arrastro, lo 1. Vuelvo a hacer medio punto vareta, medio punto vareta y medio punto vareta, son 3, más el punto que arrastro, lo 1. Y ahora trabajo medio punto y medio punto y lo 1, y luego las 9 restantes las termino. ¿Sí? Bien, terminamos así entonces nuestra fila. Miren, ahí ya terminamos. Acá voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar. Acá yo, miren, he puesto hilo de otro color. Acá he puesto, miren, fíjense, después de 1, 2, 3, 4 y 5 he puesto un color. Y luego después de 1, 2, 3 y 4, otro color. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar. Seguimos con el mismo color celeste. Y trabajamos. Aquí donde he colocado el color, paso ahí y hago un punto bajo. Luego realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y donde está mi color amarillo, paso y hago un punto bajo, un punto deslizado y corto. Miren, de la misma forma trabajo en este lado, igual, separo 5 y luego separo 3, 4, ¿sí? Trabajo igual. Avanzamos. Ya miren, terminamos así el otro lado que nos faltaba y vamos a iniciar. Empezamos desde esta esquina a trabajar. Hacemos el punto deslizado y luego 1, 2, 3. Es la primera vareta. Paso al siguiente. Trabajo. Vareta 2. Vareta 3. Vareta 4. Vareta 5. Ahora de acá voy a trabajar mis cadenitas. Varetas. 1. Paso mi ganchillo. Trabajo 2. Paso mi ganchillo. Trabajo 3. Siguiente. 4. Siguiente. 5, 6, 7, 8. Luego trabajo este punto de acá, no, el siguiente. Vareta. Parece que queda muy, vamos a ver, vamos a sacar este punto y lo vamos a unir en uno solo, ¿sí? Porque queda mucho espacio. Entonces hacemos así, dos puntos determinados y lo unimos, ¿sí? Ahí, así. Ahora sí, trabajo. Varetas. Igual vamos a hacer acá, ¿sí? Acá también. De la misma forma. A ver. Trabajamos y acá sería así. Este es normal, el siguiente que es este y este punto, siguiente punto, ahí unimos así y luego sigo trabajando mis cadenas, ¿sí? Bien, así entonces vamos a terminar, ¿sí? Terminamos así la fila, ¿sí? Terminamos y realizamos la siguiente fila.
levantamos hacia arriba las tres cadenas y trabajamos. Aquí seguimos trabajando en cada punto una vareta, así, ¿ven? En cada punto. Así vamos a avanzar entonces toda la fila y luego al final, cuando lleguemos acá, hacemos un punto deslizado y cortamos. Ahí hemos terminado, miren. Y ahora voy a trabajar con el color turquesa. Aquí iniciamos en esta primera esquina y ahí hacemos un punto bajo. Siguiente punto, punto bajo. Vamos a trabajar en cada punto un punto bajo. Sí, miren, le paso el hilo sobrante que tenemos en el tejido, lo vamos ahí escondiendo. Así. Sí, bien, entonces, reinitas, terminamos así toda esta fila con el punto bajo. Avanzamos. Terminamos, miren, así ya la fila. Ahora la parte de acá abajo también lo trabajamos punto bajo con el mismo color turquesa. Ahí pasamos en cada punto y trabajamos, y así de la misma manera los hilos sobrantes ahí se van escondiendo así. Bien, entonces, reinas, terminamos así toda esta filita. Miren cómo está quedando preciosa la blusa. Los detalles especialmente lo resalta. Miren, ya hicimos acá arriba, como indicamos, acá abajo, como indicamos. Ahora falta hacer lo que corresponde a nuestra manguita. Entonces, vamos a pasar por acá, ¿sí? Y vamos a trabajar también punto bajo toda nuestra manguita, toda la vueltita de la manguita, trabajamos punto bajo, así. Damos la vuelta, seguimos girando, mientras el hilito, ve, se va escondiendo dentro del tejido. Aquí paso, punto bajo, punto bajo. Miren, ven, así vamos a terminar. Ven, ahí, punto bajo. Acá estoy ya entonces donde inicié. Este es el punto donde inicié. Acá le doy un punto deslizado y corto. Y así como he trabajado en este lado, ¿sí?, de nuestra manguita, miren, ven, igual, ¿sí? Igual voy a trabajar en este otro lado. Terminamos. Miren ustedes, ya terminamos así entonces la parte de nuestra manguita. Ya quedó terminado nuestra blusita. Lo que falta es hacerle sus cadenitas para acá atrás. Pueden colocarle brochecitos imperdibles, botoncitos. Bien, preparo yo mis cadenas. Yo siempre trabajo con cadenitas. Preparo mis cadenitas y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando, como está larguito, un total de 50 cadenitas. Y luego coloco la muñeca, lo cruzo mis cadenas y les muestro. Miren ustedes, ahí tienen ya nuestro modelito terminado. Tanto el chorcito como su blusita. Como ustedes ven, hace juego el color de la blusa con el color del chorcito. ¿Sí? Ahí está precioso. Bien, lo voy a dejar acá porque ahora falta realizarle el gorrito. Este conjunto es de una foto que enviaron y viene chor, blusita y gorrito. ¿Sí? Bien. Pero yo le voy a hacer sombrerito mejor.
lo voy a ver mejor con un sombrerito, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar. Acá estamos, ¿sí? Voy a bajar un poco la cámara entonces para empezar y trabajar el sombrero, porque viene con gorro, como le indicamos, pero mejor lo vamos a hacer sombrerito. Bien, acá empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a pasar en la primera cadena y voy a cerrar con un punto deslizado. Y luego voy a trabajar 1, 2, 3 cadenas. Viene a ser mi primera vareta. Trabajo la segunda vareta, tercera vareta, cuarta, quinta, sexta. Total voy a hacer 12 varetas. ¿Sí? Bien, terminamos toda la vuelta. Ahí está ya las 12 varetas. Acá en la tercera cadenita paso mi ganchillo, cierro con un punto deslizado. Acá voy a trabajar ahora la fila 2. Levanto mis 3 cadenas. Aquí donde he trabajado mis cadenas hago un aumento. Siguiente punto, vareta y aumento. Esta fila 2 se va a trabajar en cada punto un aumento. Y total voy a tener 24 puntos varetas. Avanzo así mi segunda fila. Miren, ya está acá esta parte. Miren, voy a levantar un poquito la cámara. Esta parte es la parte de acá arriba. Entonces ya tengo formada la parte de arriba. Me falta trabajar hacia abajo. Sí, hacia abajo ya nuestro sombrerito. Entonces acá estoy. Y para trabajar hacia abajo ya no voy a tener que aumentar, ¿cierto? Porque voy a trabajar hacia abajo. Entonces voy a trabajar 1, 2, 3. Primera vareta. No voy a aumentar, pero voy a trabajar. Miren, así completo el punto. No, solamente el que está hacia adentro. Este, miren. ¿Sí? Ahí. Hacia adentro el punto. ¿Ven? Miren. Fíjense. ¿Sí? Hacia adentro. ¿Sí? Miren, ven. Así. Así voy a trabajar. ¿Sí? Bien, reinitas, avanzamos toda la fila. Terminé ya la fila, miren ustedes, y vuelvo a trabajar. 1, 2, 3. Esta vez lo voy a trabajar así ya, completo el punto. Miren, ven, así. Ya completo, ya no como hace un momento que hemos agarrado por la mitad, ¿sí? Ahora completo. Trabajamos entonces así toda la fila, ¿sí? Y como estamos trabajando varetas normales, vamos a decir que esta es la segunda fila, ¿sí? Esta es la primera fila de normales, esta es la segunda. Entonces voy a trabajar fila 2 y luego hago una fila 3, ¿sí? Avanzamos hasta la fila 3. Terminamos ya, miren, vamos a medir. Voy a sacar acá y medimos, miren, ahí está entonces la altura, ¿sí? Si fuera un gorro como me mandaron, nada más ahí sería y se hace un filito con el turquesita, pero yo lo quiero hacer sombrerito, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Estoy acá y ahora voy a sacarle su alerito al sombrerito. Empezamos, 1, 2, 3. Aquí mismo donde he sacado las 3 cadenas voy a hacer un aumento. Siguiente punto, trabajo nuevamente. Vareta, aumento. Siguiente, lo mismo. En cada punto voy a realizar una vareta con su aumento. Miren, ven. Para que pueda salir el alerito. Miren. Sí, entonces así trabajamos. Sí, trabajamos así toda la fila y luego al finalizar, ya cuando damos la vuelta acá hacemos un punto deslizado y cortamos. Miren cómo se ha formado, ¿cierto? Precioso. Ahora le voy a dar la última vuelta con el color turquesa para resaltar toda la fila. Entonces vamos a iniciar desde acá y voy a hacer punto bajo. Yo acá en esta fila anterior hice aumentos en cada punto. Bien, acá lo voy a hacer después de uno para que pueda tener el vuelo de todas maneras. Ya trabajé acá en el anterior un punto bajo. Acá
me correspondería un aumento. En el siguiente voy a trabajar 1. Siguiente, trabajaría un punto bajo y un aumento. Vuelvo a hacer un punto bajo. En el siguiente, hago un punto bajo y un aumento. Miren, ¿ven? Bien, reinita. Así entonces trabajamos toda la vuelta, ¿sí? Avanzamos. Y reinitas lindas, miren ustedes, ahí les muestro la parte de así para que vean ustedes el sombrero que le hemos trabajado ya así toda la vuelta y el hilo le hemos escondido, el sobrante se ha escondido dentro del tejido y ya quedó entonces así nuestro sombrero listo. Lo que voy a hacer es colocarlo a la muñequita, voy a subir mi cámara para que ustedes puedan también verlo, ¿sí? Ahí está y miren, acá está el sombrero y colocamos a nuestra muñequita su sombrero y prácticamente ya quedó listo este juego completo, esta vestimenta, chorcito, blusita y sombrerito. Quedó precioso el juego, sencillo pero lindo, ¿sí? Otro pedido más que ustedes me habían solicitado, bien preciosas. Sharmila, entonces ya regresa en un momentito para despedirse de ustedes con este juego completo en este tutorial. Chor, blusita y sombrero, como les dije hace un momento, en este tutorial. Regreso, reinas hermosas, para despedirme de ustedes. Bien, reinitas lindas, así ya ustedes terminaron de ver el paso a paso. Como vieron, algo sencillo, pero hermoso. Ya pronto ya les haré un vestido de gala, un vestido de fiesta, un vestido lindo como ustedes también quieren. Pero Sharmila, como siempre digo, tiene que realizar las vestimentas que ustedes lo piden, porque ustedes me lo están pidiendo y yo los trabajos que realizo son los que ustedes piden mayormente, mis reinitas lindas, ¿sí? Tengo una lista larguita ya de vestimentas, pero bueno, siempre hay que matizar también, porque también tengo para preparar más tapetes que me han enviado fotitos también de tapetes que me lo están pidiendo y también tengo que prepararlo, ¿sí? Pero, como digo, vestimentas siempre son prioridades para ustedes, reinas, y la vestimenta de acuerdo al modelo que ustedes deseen, porque ustedes son los que me mandan la foto, ¿sí? Bien, reinas lindas, decirles también, no se olviden de compartir, ¿sí? Compartan los tutoriales, esos mensajes que envían, reinas preciosas. Miles de gracias por sus lindos comentarios, siempre pendiente de cada detalle de ustedes. Gracias, gracias. Ahí también me piden una cosa, otra cosa, anoto, pero son tantos también los pedidos, pero ojalá Dios quiera se pueda lograr para todas ustedes hacerlos también, ¿sí? Reinitas, por favor, siempre yo digo paciencia, tranquilidad, porque todos los trabajos que Sharmila realiza en el canal son trabajos que ustedes piden, ¿sí? Y de acuerdo al orden que ustedes piden, yo siempre voy anotando, reinitas lindas, ¿sí? Bien, también invitar a aquellas amigas, aquellos amigos al canal Artes y Creaciones. Suscríbanse a este, su canal, Artes y Creaciones. Les invito, a la suscripción es gratuita. Invitar también a nuestras redes sociales, grupo de Facebook, Artes y Creaciones Sharmila Belú, página de Facebook, Artes y Creaciones Sharmila, Google, Twitter, Pinterest, Instagram. Nuestras redes sociales, siempre a veces me preguntan, están debajo del tutorial. Ahí están ubicadas las redes sociales. También me han estado preguntando, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo, me dicen que a veces dice, maestra, tengo fotos, quiero por favor enviarles, ¿cómo lo hago? Reinitas lindas, a ustedes les comento, para esto yo dejo las redes sociales, especialmente las redes sociales del grupo de Facebook, que están debajo del tutorial, ahí dice grupo de Facebook, ahí ingresan, se suscriben al grupo de Facebook y publican sus trabajos, así de sencillo es, ¿sí? No se hagan la vida tan complicada. A veces cuando estaba en la página un poco difícil era, sinceramente. Pero ahora en este grupo que se ha creado, es un grupo abierto, un grupo público para todas las que quieran ser parte de esta gran familia. Aquí está el grupo de Facebook. Como les digo, debajo del tutorial le dan clic al grupo de Facebook, ingresan al grupo de Facebook, se suscriben al grupo de Facebook y luego sus trabajitos lo publican. Y es visto por todas ustedes.
Preciosas, lindas, reinas, guapas, simpáticas, Sharmila se despide. Hasta otro próximo tutorial, siempre con novedades para ustedes. Bien, reinas hermosas, voy a sacar de acá la muñequita. Nos estamos entonces despidiendo así con esta vestimenta. Nos vemos, reinas lindas. Hasta otro próximo tutorial, siempre para ustedes con muchas novedades. ¡Nos vemos!